La palabra el senador Pablo Gómez. Señoras y señores senadores, yo creo que si el Congreso va a hacer un cambio respecto a la unidad de medida, debe ir de minutos a segundos, para todos. Porque así como está el dictamen, solamente un plan por cada compañía tendrá el segundo como unidad de medida. Y tienen 10, 20, 30 planes. Van a escoger pues el plan que más les convenga y a la mayor cantidad de usuarios los van a dejar con el minuto. No creo que eso sea lo que el Senado deba aprobar. ¿De qué se trata? ¿De estar empezando por poco? A ver si nos dan alguna concesión. Las empresas. Yo propongo Gracias, senador Gómez. Me enternece que me agradezca que vaya yo por el papel que dejé en mi escritorio. Pensé que había terminado. Propongo que diga, sexto, prestar los servicios del artículo 44, ¿no? Donde dice lo que deberán los concesionarios hacer. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de la calidad y contratadas con los usuarios. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones ofrezcan al público en sus contratos o planes tarifarios servicios o componentes de los mismos tarifados con base en la duración de la comunicación, hasta ahí está, viene el texto del dictamen, quitar todo lo demás que sigue y agregarle. Esta siempre tendrá el segundo como unidad de medida. Punto. Es tan sencillo como decir segundo como unidad de medida para todos. No solamente para algunos. Los que opten por uno de los el plan que tenga segundos, pero el plan que tenga segundos va a tener ¿cómo se llama? Por ejemplo, renta mensual y otras cosas, ¿no? O sea, le van a dar esa concesión a los que están pagando más porque tienen un volumen grande incluido en la renta. Y entonces la parte del volumen que va a incluir en la renta, pues ya no importa de segundos o qué, ¿no? Sino la parte excedente que va a ser menor y todos los de prepago y todos los demás van a seguir pagando. Por un segundo pagan un minuto. Se pasa. Hablas un minuto con cinco segundos, te cobran dos minutos. Entonces, si vamos a poner el segundo, vamos a ponerlo para todos. Y les damos los 180 días para que hagan sus reparaciones o sus... lo que tengan que hacer para que se pongan técnicamente al nivel de... el nuevo requerimiento. Se están haciendo otras propuestas. Yo quisiera comentar que la propuesta que convierte al usuario en una persona que puede, por inconformidad con el servicio, lo que sea, repudiar el contrato, es muy correcta. Voy a decir por qué. En telefonía y en servicios de telecomunicaciones, los contratos son entre partes aparentemente iguales, ¿no? Las obligaciones son de los dos bandos.
Tú me haces un contrato por 2 años, yo mantengo, te doy el servicio 2 años por lo menos, pero tú tienes que pagarme durante 2 años. El problema es que estas son concesionarios de bienes de dominio de la nación. Digo lo mismo para la televisión de paga. Los contratos de televisión de paga obligan al abonado a 1 año o 2 años. Tienes que mantener el contrato durante ese tiempo. Entonces, eso no debería ser de ninguna manera cuando se trate de bienes concesionados de carácter público, bajo el dominio de la nación. Yo creo que la libertad del abonado, del cliente, del usuario, debería ser total. Y también para cambiar de compañía, etcétera, etcétera. Porque como son concesionarios, no tienen ningún derecho a obligar civilmente por la vía contractual a un usuario a mantenerles el contrato vigente. Me parece que están obligándolo con el uso de un bien de dominio público. ¿Qué es eso? Entonces convierten al Estado en cómplice. Y ese bien de dominio público, su usuario tiene que engancharse 1 año o 2 años, mínimo. Y se resuelve el asunto contractualmente con la empresa que es concesionaria de ese bien público. Estamos muy mal en estas cosas. Debemos ponernos de plano de lado de la defensa de los intereses de los usuarios, de los gran millones y millones de usuarios. Entonces yo los exhorto a que la unidad de medida sea el segundo para todo mundo. No un plan dentro de 20 planes. Todos iguales. Y dejo aquí en la Secretaría firmada mi proposición. Gracias, don Pablo.